Bueno, yo ya veo 20 personas. Sí. Yo creo que podemos empezar, ¿les parece bien? Sí, me parece. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Buenos días, chicos. Lo que tienen en su pantalla es la imagen de las células completas que vamos a ocupar hoy. Como de costumbre, son nuestras lindas amigas, pero vean ya. Estas son desde el 3 de noviembre el pase, ya están a 100% de confluencia, ¿de acuerdo? Bueno, células usadas, monocapa uniforme, no vemos espacio en la base de la botella, todo está perfectamente llenado de células. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar la placa para hacer nuestra titulación por PPU el día de mañana, ¿de acuerdo? Vamos a colocar 100.000 células por pozo. Voy a trabajar con placas de 24 pozos. La razón es que, aunque en el manual dice de 6, a mí me va a permitir meter un poquito más de diluciones en la placa de 24 pozos y por triplicado cada uno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a meter 6 diluciones por triplicado más 3 pozos de testigo viral y 3 pozos de testigo celular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar ahorita con esto. Vamos a repasar un poquito de lo que fue el pase celular con la despegada y todo este asunto. Y vamos a contar con la cámara de Huawei con ayuda del microscopio y la computadora. Entonces, vámonos a la cabina para que vean cómo se realiza. Como de costumbre, estoy conectada en dos sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, les pido ahora que se vayan a mi sesión de del celular. Espero que todos me puedan ver en la sesión del celular, por favor. Entonces, comenzaremos por el primer paso para hacer un subcultivo común y corriente, que es retirar el medio de crecimiento de la botella, que como pueden observar está total y absolutamente amarillo, debido básicamente a que las células están respirando y acidificando en el medio, como el que ocurre, y como la mayoría de nuestros medios de crecimiento tiene flujo adicional para poder buscar nuestro de. Entonces vamos a retirar el medio, el lado opuesto a donde se encuentra la el cultivo, en estas botellas a veces es complicado llegarse al lado donde está la monocapa porque está el pedido hacia el lado opuesto. Entonces más bien nos vamos al espacio donde no podemos tocar la monocapa. Ahora ya retiré todo el medio. Voy a colocar 1.5 mililitros de tricina, aquí usamos tricina comercial, es esta tricina, triple express. La voy a colocar por el lado opuesto de la monocapa. Y voy a lavar todas las caras internas de la botella. Todas, absolutamente todas. Evidentemente me voy a concentrar un poquito más en donde se encuentra la monocapa. La intención de colocar esta tricina, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es retirar todos los restos de suero que puedan quedar aquí y despegan nuestra tricina que vamos a utilizar para despegar, o para comúnmente le llamamos nosotros tricina. Cambio de pipeta para ahora tomar 1 mililitro de tricina. Retiré toda mi tricina de lavado y coloco 1 mililitro de tricina. Bueno. Otra vez la coloco por el lado opuesto de la monocapa. Paño. Me ocurre que toda la monocapa quede inmersa en esta tricina, la mano. Y me la voy a llevar a incubar a 37 grados. Ya conocen nuestra incubadora a 37 grados. Entonces acabo de meter a mi tricina.
Ah, vamos a darle un vistazo rapidísimo. En el microscopio. ¿Verdad? Ahora, váyanse a la imagen del microscopio, por favor. Se ve mucho más clara en la, en mi perfil de Juana Salinas, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Vale? ¿Ven las células todavía alargadas? Sin espacio prácticamente entre unas y otras. Entonces, ahora sí, vamos a meterla a la incubadora. Le vamos a dar un minutito a 37 grados para que la tripsina actúe. Recuerden que la tripsina actúa de mejor manera a 37 grados. ¿De acuerdo? Es una enzima fisiológica. Como cualquier enzima fisiológica, pues funciona mucho mejor con la temperatura del cuerpo humano. Entonces, ahorita nos vamos a estar asomando periódicamente en el microscopio. Mientras regreso el celular de la carita. Y vamos a estar trabajando con la imagen en el microscopio. En el otro perfil, que es el de JRST. Vean cómo se comienzan a marcar los límites entre célula y célula. ¿Verdad? Y algunas, de hecho, ya se comenzaron a redondear, ya vieron. De todas las que teníamos estiraditas, bonitas. Vean, aquí ya empieza a haber espacio. Y aquí también. Se empiezan a achatar las células. ¿Viste, Carlos? ¿Vale? La otra voy a meter tantito 37. Para que sigamos viendo cómo se van redondeando las células. Mientras tanto, voy a preparar un tubo con 50 microlitros de azutripano. Tengo mi muestra de azutripano. Un tubito chiquito, estos que se usan para PCR. Bajo la encima, yo me la voy a ocupar. Siempre. Quiten de su área de seguridad. Todo aquello que ya no vayan a ocupar cuando estén trabajando. En la cabina tenemos un poquito más de espacio. Cuando se trabaja en mesa y con luchero, se reduce muchísimo el espacio de trabajo. El área de seguridad tiene que estar siempre libre cuando ustedes estén trabajando. Nos damos otro asomadita a la célula. Vean cómo ya hay una gran mayoría achatada. ¿De acuerdo? Comienza a haber más espacio entre las células. Es mi cambiarle un momento. ¿Ya vieron qué bonita? Están perdiendo toda su forma usada. Se están achatando. Todavía hay algunas células larguitas ahí abajo. Pero ya la gran mayoría se encuentra redondeada. O por lo menos chetita, no redonda por completo. Recordemos que las células son tridimensionales. Siempre piensen en ellas como un globo de agua. Cuando ustedes sostienen un globo de agua por los extremos, y lo pegan a una superficie plana, van a tener esta forma usada. Es precisamente lo que hace todo el pegote celular que ellos secretan, ¿no es cierto? Se estira la célula y se pega a la superficie donde esté adherida. Cuando yo pongo tripsina, es como si yo retirara mis manitas de ese globo y se comenzara automáticamente a redondear, porque es la forma más estable en la que una célula, sin tener toda la matriz extracelular para pegarse a la superficie, pueda mantenerse en el ambiente. Entonces, esto es lo que está pasando con nuestras células. Las estamos despegando de su superficie, de la matriz donde se encuentran unidas.
y la resina está acabando con todo este pegote celular o matriz extracelular que nos permite mantener a las células adheridas, ¿de acuerdo? Les voy a poner los ojos un tantito antes de este grado para que terminen de despegar. Cada vez que ustedes metan y saquen de la cabina, siempre recuerden, dale un bañito de tricina a toda nuestra monocapa celular. Este es un pequeño repaso de la parte del cultivo. Para que aquellos que no lo pudieron ver en vivo, vean cómo se hace y cómo se redondean las células de acuerdo. Esta tricina es muy noble, esto es muy suavecita con la célula. La tricina de virología es bastante rápida y suavecita. Esto se tarda un poquito más. Vean qué bonito. Ya perdieron su forma usada. Todavía permanecen adheridas a la monocapa y de hecho hay unas todavía alargaditas por debajo. Pero vean, ya hay espacio entre una y otra. Ya están redondeadas. O más bien achatadas, todavía no están redondeadas por completo. Pero ya se están despegando las hermosas células. A lo más tarde que se me gustó mi dejador. Miren qué bonita. La nobleza de estas células es tremendísima. El tiempo de tricinización depende de la línea celular. Estas células particularmente solo usan tricina para despegarse. Podemos lavar, como ya habíamos mencionado en otros momentos, con PBS, DPBS, solución de Han, alguna cosa isotónica para retirar el suero del medio de crecimiento. Pero la despegada depende del tipo de línea o el tiempo que voy a utilizar para despegar, depende del tipo de línea celular. Hay unas celulares que necesitan primeramente un lavado con EDTA para poder disminuir o más bien capturar todos estos iones magnesio y calcio principalmente, que están favoreciendo y estabilizando las uniones entre células, ¿de acuerdo? Entonces, esas células, como las MDCK, nos exigen un lavadito con EDTA antes. Y si no le dan ese lavadito de veritas, de veritas, de veritas, que con cincel y martillo van a despegar eso. Vamos a darle otro tantito en la incubadora a nuestras células. Y hay células que tardan mucho en despegarse, como las TG4. Esas son hasta 20 minutitos adentro de la incubadora. La ventaja de esta tricina es que aunque las dejen con mucho tiempo, se puede dejar y no se van a lastimar las células. Si utilizamos una tricina rápida y furiosa como las dividos y nos tardamos un poquito más en el tiempo, vamos a matar las células. Esta tricina nos da chance de que ustedes puedan ver cómo se redondean las células con lentitud. Pero se puede trabajar con cualquier tipo de tricina. La tricina de vidrio es una tricina más bien hecha en casa porque contamos con el polvito y hacemos ahí la preparación y la filtramos y la dejamos clarificar y ya luego se embarca. Esta tricina pues ya viene lista para usarse. Es una gran ventaja para los usuarios. Vamos bien. Ya vean cómo ya se redondearon prácticamente todos. Y de hecho, si alcanzan a ver, ya hay algunas células despegadas moviéndose solo. Vean cómo se mueven. ¿Sale? Entonces, este es el momento en el que yo le voy a pegar a mi botella. Para que la célula se despegue. Y vean. Prácticamente ya no tengo células pegadas en el fondo. Esto es un poco.
Voy a apagar otro poquito porque hay unos dos que tres. ¿Vale? Vean, ya se están moviendo todas las células. ¿Vale? Entonces ya me voy a ir a la cabina. Por favor, váyanse a mi sesión de Juana Salinas. ¿Qué voy a hacer ahora? Puse un mililitro de tripsin. Voy a colocar 2 mililitros de medio de crecimiento. El mismo medio de crecimiento que teníamos la vez. ¿Y ahora qué voy a hacer? Con este medio estoy inactivando o distrayendo a la tripsina, dándole una gran cantidad de proteínas en las cuales actúan. Y como son proteínas mucho más disponibles que las proteínas de la célula, pues muy fácilmente se va a gastar ahí. Y ahora subo y bajo estrellando en el lado donde se encontraba la monocapa. ¿Para qué? Por un lado, estoy ejerciendo presión mecánica para que las células que hayan bajado en grupos se disgreguen. Por otro lado, si alguna célula distraída no alcanzó a despegarse de la monocapa o del sustrato donde estaba pegada hasta la botella, pues lo que estoy haciendo es despegar. Yo subo y bajo muchas veces, las células ya están conectadas entre todas. Siempre les decimos que no se haga tanto espuma, pero la verdad es que para mí es imposible no hacerlo. Lo importante es que la espuma en el medio donde ustedes van a hacer la dilución para preparar la placa, también se diluye. Es importante que no vayan tanta espuma en el momento de que ustedes pasen sus células a otra botella, porque de haber espuma, las células pueden no pegarse en el espacio donde está ocupando la burbuja o la espuma. Entonces no tenemos un impacto. Pero por lo general, la atmósfera de CO2 nos ayuda muchísimo a desbaratar todas estas burbujas que nosotros podamos hacer. Un subido para hacer la sustancia celular. Voy a tomar un tubo de 50 mililitros nuevo y voy a trasladar toda mi suspensión celular que está en la botella aquí. Toda. Ay, no, esperen, yo sé que vamos a hacer, vamos a contar si ustedes con las células. Yo tengo aquí mi grupo y preparamos los 50 microlitros de tripsina. Entonces voy a tomar 50 microlitros de suspensión celular. Y lo voy a colocar en esto. Voy a subir y bajar, subir y bajar. Recordemos que la tripsina no es un colorante de exclusión. Solo va a entrar en aquellas células donde la membrana celular ya esté lo suficientemente dañada. Es un colorante sumamente grande. O sea que solo vamos a poder ver las células teñidas como muertas. Porque las células muertas son las células teñidas, ¿de acuerdo? Voy a cargar mi cámara New Bauer, así la tengo. Espero que la puedan ver, con la suspensión celular que acabo de hacer. Como puse 50 microlitros de colorante y 50 microlitros de suspensión celular, quiere decir que estoy haciendo una dilución 1 a 2. Voy a regresar.
la vayamos. Ahora vámonos otra vez al microscopio. Confío en que se va a poder ver. Aunque creo que lo tengo también. No me voy a centrar. Ok, como pueden ver, hay muchos artefactos. Las células son únicamente las redondas. ¿De acuerdo? Aquí el punto es que ustedes aprendan a distinguir una célula de lo que no es una célula. Tenemos bastantes células. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean. Esto de aquí, que está gigantesquísimo, eso no es una célula. Eso es un artefacto, ¿verdad? ¿Cómo voy a contar en una cámara de oído ahora? Sobre todo aquellas que quedaron en la frontera de la cuadrícula. Recordemos que estamos contando células y se van a contar en el área de los leucos. O sea, en los cuatro extremos de las espinas de la cámara de Neubauer, ¿de acuerdo? Aquellos que están divididos de 4 por 4. Ya tenemos 16 cuadritos para contar. Ahora, si cayeron células en las fronteras, voy a contar o esta L o la L invertida. Descartando todas aquellas que hayan quedado en la otra frontera, ¿de acuerdo? En la otra L. Entonces, en este caso tenemos, vamos a contar esta, la L normal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este es un artefacto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. ¿De acuerdo? Y muertas, como podemos ver, pues no hay, ¿no? Ah, no sé, aquí tenemos una muerta, pero sería en realidad una o dos. Ah, no, era cuestión del enfoque. No, no hay muerto. ¿Se vieron que no hay en realidad ninguna de color azul? Entonces nos vamos a cambiar de cuadrito. ¡Ah! Difícil mover esta cosa. Ahí está. Ok, aquí tenemos también muchos artefactos. A veces es el azul tripano, otras veces el mismo polvo que se acumula en la cámara. ¿No? Ah. Ok, aquí otra vez vamos a utilizar la L normal para
contar las que hayan quedado sobre esa frontera y descartar todas las que quedaron después. Entonces vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No es cierto, ya estoy mal, permítanme de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 86, no. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita van a ver dónde lo estoy anotando. Perfecto. Y nos vamos a donde estaba. Otra vez, tenemos muchos artefactos. Capaz de que no tengamos marcas. Vamos a aparecer una marca por ahí. Entonces va de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66. Aquí tenemos el siguiente. Okay. Y ahora nos vamos del otro lado. Es el último cuadro. No nos vamos a contar. Estos cuatro. Para no aburrirlos tanto, que no se haga muy sagrado. Okay. Entonces tenemos, otra vez vamos a contar la L normal, 1, 2, 3, 4, no, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Entonces, bueno, vamos a trabajar acá. Esta es
Espero que nos vamos a mi sesión de la, del celular, por favor. Aquí estoy anotando. Aquí estoy anotando la parte de la de las cuentas que tuvimos. Entonces, tenemos 86 más 89 más 64 más 66 entre 4 nos da un promedio de 76.25. ¿Qué nadie me dice? Tengo la cámara de dos. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, el promedio quedamos que era de 76.25. ¿Sí? Si yo utilizo la fórmula de la cámara de Neubauer, entonces, estamos acá. ¿De acuerdo? Recordemos que para hacerla, aplicando la fórmula de Neubauer para conocer la concentración de nuestras células, pues vamos a poner promedio por el inverso de la lesión por 10 a la 4, que es el factor de la cámara de Neubauer. Espero que ya les hayan explicado, si no, luego eso lo tratamos en otro momento. Entonces, tenemos 76.25 por 10 a la 5, que hasta aquí era 2. Entonces, 76.25. Bueno, verán que borro con un marcador porque estoy utilizando un marcador permanente. Pero bueno, ¿cómo es que se sale desde luego? 76.25 por 2, tenemos 152.5 por 10 a la 5, no, por 10 a la 4. Entonces son 1.52 por 10 a la 6 células por mililitro. Y yo necesito, 1 por 10 a la 5 por pozo, en un mililitro. Y tengo 1.52 por 10 a la 6 por mililitro. Entonces, esto es lo que requiero. 1 por 10 a la 5, hay que ver en qué volumen está. Según mis cálculos, dice que está en 0.065 mililitros. Lo que significa que está en 650 mililitros. Esto es lo que hay que poner por pozo. Si yo esto lo multiplico, lo voy a multiplicar por 25, voy a poner un pozo de más. Me da 1.6 mililitros. Mililitros, ¿de acuerdo? Esto lo voy a llevar a 25 mililitros para que yo pueda colocar un mililitro por pozo y esto significa tener 1 por 10 a la 5 células en cada pozo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya vieron solo esta parte de mis números horribles, voy a borrar para poder trabajar en la casa. Ahora significa limpiar el cristal somático. Entonces, quedamos ya. Para llevar a mí. Entonces, me voy a meter aquí nada más para acordarme. 1.6 mililitros. Llevados a 25 mililitros. Ok. Entonces, voy a cambiar la cámara
para que ahora vean cómo voy a hacer la parte de la ilusión y colocar la célula en los. Entonces, voy a utilizar un cubito de 50 minutos que ya habíamos visto hace rato. Voy a ponerle 1.6 mililitros de mi suspensión celular. Evidentemente homogenizo primero. Porque las células tienden a ser sensibles, ¿verdad? Con ayuda de la pipeta de 25, la pones. Procuramos nunca decantar. Que estén en la cabina para evitar contaminación. Acomodo mi placa. Una placa nueva de 24 puntos. Una pipeta de mililitros. Yo te diría que es más fácil cargar y depositar. Lo que es importante es homogeneizar. Procurando hacer lo menos complicado de suma, los episodios que es un poco complicado en hacer la vida. Lo que ven solo estoy subiendo y bajando el líquido, no estoy sacando la pipeta del líquido. Precisamente para disminuir esa parte de otra. Tan pesado. Voy a ir a colocar 1 mililitro por foto en mi suspensión celular. Ay, no, no. Tapo mi placa y vámonos a la sección del microscopio para que vean cómo quedan las células en el positivo. Eli, ¿me puedes dar chance de compartir pantalla en la compu? Perfecto. Ahí está.
Vean las células. Evidentemente están todas redonditas. Y bueno, como están en distintos planos, vemos unas flotando y unas en el fondo del pozo. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer ahorita? Bueno, ya no lo van. Bueno, sí lo pueden ver aquí. Voy a recubrir la computadora. Voy a darle el movimiento en cruz, a verticales y horizontales, aproximadamente 10 cada vez. ¿Para qué? Voy a distribuir las células porque pues, tienden a irse hacia el centro del poquito. Y yo lo que necesito es que estas células para el día de mañana hagan monocapa. Sí, hay suficientes células en cada pozo. Necesitamos para. ¿Vale? El asunto es que yo necesito redistribuir estas células cada 5 o 10 minutos haciendo estos movimientos verticales y horizontales o incluso como le quieran decir, pero nunca circulares, porque hacer circulares van a hacer que la fuerza centrípeta haga que las células se vayan hacia el centro del pozo y entonces tengamos una monocapa incluso con células muertas bien apretaditas en el centro y las orillas del pozo nunca se llenan. ¿De acuerdo? Las células son bastante nobles y nos van a ayudar a poder hacer esta monocapa. Ya verán que el día de mañana vamos a tener esta plaquita bien bonita. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí queda la parte de preparar una placa para hacer la inyección y la cuantificación por PGU de las cepas de herpes que propagamos la semana pasada, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos hoy? Despegamos células como si fueran cultivo, pero para montar una placa. Las contamos y las colocamos en la placa. 100.000 células por pozo, para que el día de mañana estén en la confluencia y podamos hacer la inspección con PGU. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Creo que no. Voy a tomar su silencio. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, los dejo. Creo que a lo mejor algunos de los profesores en las secciones los van a ver. Yo ahorita me comunico con la sección B. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día, chicos. Gracias. Nos vemos mañana para hacer la inspección por PSU. Sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Nos vemos. Ah.